alteraciones parciales de Dalton. Dalton vio inteligentemente que si tú metías varios gases en un recipiente, hidrógeno, oxígeno, venga, ahí, dos juntos, un peo, un melano, y otro. Entonces, la presión total era la suma de las presiones que hacían por separado cada uno, porque al fin y al cabo son átomos o moléculas que están todos separados. Entonces, si yo saco la roja, pues va a tener una presión. Y ahora, meto la roja y saco la azul, va a tener otra presión. Si yo sumo las dos, voy a tener la presión total. Menio. La presión parcial de un elemento, que voy a llamar E, es la presión total por la fracción molar de ese elemento, donde la fracción molar del elemento es el número de moles de ese elemento partido el número de moles total. Ah, se quedó tan falso, tío. Que también, si lo hacéis con gases, el número de moles es proporcional al volumen. Así que si os dan el volumen, también os vale. Va a ser la fracción molar. ¿Sí? Pero no lo sabía. Ah, porque se están por todas las manos. ¡Qué folio! Entonces vamos a hacer también. En una ampolla se introducen 20 gramos de hidrógeno. 50 gramos de nitrógeno. Si el manómetro indica que la presión de la ampolla es de 1200 milímetros de mercurio, es la presión total. ¿Cuál es la presión que ejerce cada gas? Yo, como soy obsesivo compulsivo, no lo pasa mucho. ¿Vale? No sé ni en qué me lo piden, pero si no lo piden, hacedlo. ¿Vale? Aunque no lo pille, porque luego hay algunos de esos mupejigas. Entonces, para calcular la fracción molar, tengo que calcular el número de moles de hidrógeno, que sería la masa de hidrógeno partido el peso molecular de hidrógeno molecular, que es lo. Había 10 moles de hidrógeno. Y el nitrógeno, ¿cómo va el nitrógeno? ¿Cuál es el peso molecular? 32. Nitrógeno, 14. Partido. Ojo, cuidado que va de 2 en 2, ¿eh? 14 por 2, 22. El oxígeno. Oxígeno como si sea el oxígeno. Moles de neón. ¿Y ahora qué hago? La presión de hidrógeno va a ser la presión molar de hidrógeno, que es 10 partidos total, que sería 10 más 1,7, que sería 11,7857, por la presión total, que es 1,5789. Y esto da. Hay que ir por. Da igual que lo tenga a lo mejor milímetro de mercurio. La presión. Sí, entonces te va a dar milímetros de mercurio. Aquí a mí me da la atmósfera y aquí te va a dar milímetros de mercurio. Yo lo estoy diciendo, pero tú tienes que entender la idiosincrasia. Si eres uno que es por culero, entonces tú, para asegurarte que no te va a fastidiar, le pones la atmósfera. Y ya. Uno coma. 7,257, que son los moles de nitrógeno partido. ¿Qué es la voluntad de la química? Con sus moles. Sus atmósferas. Voluntad.
sumo los dos, me tiene que dar. Tira. La presión. 1,57. No, 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 no.